junto con la otra. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo les va? Bien, todo bien. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. Bueno, chicos, hoy vamos a dar la última vuelta de rosca para poder terminar con los temas que en lo que a mí me compete teníamos asignado. Y bueno, ya después nos estaríamos viendo el viernes, ¿no? No cambió nada. El sábado, perdón. Sábado. Sábado, sí. ¿Sábado qué hora? ¿8? Así dijeron, a las 8. Bueno. ¿Ustedes tienen clase todavía esta semana? ¿Más? Sí, alguna tenemos, alguna clase más. El viernes. No recuerdo en este momento, pero... ¿El viernes, Iván? Sí, solo el viernes con el doctor Verdi. Después, mañana, pasado... Mañana me parece que con Fernández nos queda una segunda parte de la unidad... de cautelares. Sí, parece que nos queda ahí una segunda parte. Sí, mañana también tenemos. Mañana y el viernes nada más. El doctor de Bruno ya terminó de dar, así que el jueves no va a dar y el cerro tampoco, no creo que dé el miércoles. Bueno. Vamos a terminar entonces con el punto asignado, que no es muy largo. Así que, bueno, si les parece, arrancamos. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Mariana. Bueno, vamos a arrancar con el otro presupuesto de tipo de sucesión. Habíamos visto la sucesión a intestato, habíamos hablado de la sucesión testamentaria, los tipos de testamento, y ahora nos toca la sucesión o herencia vacante. Para que lo tengan en cuenta, normativamente van a encontrar todo lo referente a la sucesión o herencia vacante, Código Civil y Comercial, artículos 2441, 2442 y 2443. Van a ver que no es mucho el tratamiento que hay normativo y por eso van a tener que tener en cuenta o tratar en forma, digamos, conjunta lo que está en el Código Civil y Comercial, que es poco, y el Código de Procedimiento, que trata la herencia vacante en el artículo 768, 770 y 771. Entre estos dos cuerpos normativos, esa es la regulación que tenemos. Bueno, para empezar, como bien el nombre lo indica, la herencia vacante se produce o procede o tiene su origen cuando una persona fallece y no deja herederos legítimos o testamentarios, o habiéndolos dejado, estos no se presentan o renuncian a la herencia. En ese supuesto, ahora vamos a ver luego de qué trámite se termina por establecer la herencia vacante, y bueno, en definitiva, los bienes quedarán en poder en favor del Estado provincial o nacional, según se trate de la jurisdicción. Si es una sucesión que tramita en la jurisdicción ordinaria, provincia de Buenos Aires, bueno, los bienes en definitiva van a quedar en poder del Estado, van a ser a favor del Estado provincial. Si es una sucesión que tramita en la jurisdicción nacional, bueno, los bienes van a quedar en posesión del Ministerio de Educación Nacional. Para la provincia, para el fisco de la provincia, para la nación, para el Ministerio de Educación. Así lo prevé la ley. Bueno, tenemos que distinguir dos etapas que siempre deben estar presentes en la herencia vacante, en el proceso de herencia vacante, y que son la reputación de herencia vacante y la declaración de herencia vacante. Parece una diferencia sutil, pero los efectos que causa una y otra son bastante diferentes, y necesariamente para que quede concluido el proceso de herencia vacante, tiene que estar primero la reputación de herencia vacante y luego la declaración de herencia vacante. El proceso puede iniciarse a través de una denuncia de herencia vacante, cualquier tercero
cualquier acreedor del cualquier tercero que tenga un interés legítimo en el iniciar la sucesión, o cualquier acreedor del causante, pueden denunciar, hacer lo que se llama denuncia de herencia vacante, se presentan, acreditan el fallecimiento del causante, y bueno, denuncian como vacante la herencia porque tienen, presumen que no tiene ningún heredero o que no ha dejado ningún testamento. Esa es la forma, digamos, más clásica de inicio de la sucesión, de la herencia vacante. Pero también puede ser que, habiendo iniciado algún heredero, ese heredero no logre acreditar su vínculo con el causante y, en definitiva, se determine la vacancia de la herencia. Una vez que se apertura la sucesión, el trámite, la apertura va a ser muy similar a lo que sería una sucesión ab intestato o una testamentaria. Va a haber un auto de apertura en donde el juez va a ordenar la publicación de dictos por 30 días. Una vez culminado este plazo de 30 días, sin que se presente ni herederos, ni tampoco ni herederos legítimos, ni testamentarios, o habiéndose presentado los herederos no logren acreditar su vínculo, el juez va a dictar la resolución que se conoce como reputación de herencia vacante. El juez reputa que la herencia se encuentra vacante. Y es una resolución que no causa estado, ahora vamos a ver por qué es importante esto, y que a través de ella el juez lo que hace es nombrar, entre otras cosas, nombrar curador definitivo. Cuando se inicia la sucesión como herencia vacante, una sucesión por herencia vacante, y se inicia con una denuncia de herencia vacante, le reitero que podría ser iniciar como un tercero, un acreedor, se inicia la sucesión denunciando la vacancia, que no existen herederos. En ese supuesto, el juez nombra como curador provisorio, en ese primer despacho donde ordena publicar edicto, al Ministerio Público Fiscal. Lo nombra como curador provisorio. Cuando se reputa la herencia vacante, ya lo nombra como curador definitivo y le da intervención, obviamente, al Ministerio Público Fiscal, al Ministerio Público, como en todas los otros tipos de sucesiones que vimos, la intestato y la testamentaria. Bueno, la finalidad de esta etapa de reputación es que el curador va a inventariar los bienes y va a hacer el avalúo. Al final vamos a ver qué es técnicamente cada una de estas cosas, pero lo importante es que va a determinar cuáles son los bienes que dejó el causante y cuál es el valor aproximado que estos bienes tienen. Se transcurre con esa etapa, se pagan los créditos, las deudas de la sucesión, si es que hubiese alguna deuda, se cobran créditos, si es que hubiesen algunos créditos pendientes por cobrar, y en ese momento se dicta el auto, la resolución de declaración de herencia vacante, que a partir de esta resolución es en la cual se adjudican en forma definitiva los bienes en favor del Estado. Dijimos que la diferencia parecía sutil, pero es muy importante a los efectos de los pretensos herederos. Si un heredero se presenta luego de haber sido reputada como vacante la herencia, con el solo hecho de acreditar su vínculo, ya será designado como heredero. En tanto que, si el heredero se presenta luego de habiendo sido declarada vacante la herencia, ahí tendrá ya que promover un juicio de petición de herencia, que es un trámite, un juicio ordinario, contra el fisco. ¿Pero por cuál es el fundamento? Que el fisco ya tomó posesión, ya adquirió los bienes, ya están en su poder. Entonces, cuando se dicta el auto de reputación de herencia vacante, el fisco todavía no tomó posesión de los bienes, todavía no se adjudicaron a su favor, sino que el curador está haciendo inventariando los bienes, haciendo el avalúo. Por eso es que el heredero, con la simple acreditación del vínculo, como en cualquier otra sucesión, va a poder ser designado como heredero. Ahora, si ya se produjo la declaración de herencia vacante, ya se adjudicaron los bienes al fisco, bueno, en ese caso, tiene que el heredero, pretende ser heredero, promover un juicio ordinario que va a tramitar por conexidad en donde tramita la sucesión, pero es un juicio ordinario en donde él va a peticionar ser declarado como heredero.
Si ese juicio obtiene una resolución favorable, obviamente que va a ser incluido, se le devolverán los bienes que estaban en poder del fisco, aquellos que ya se vendieron, obviamente que no, porque tal vez se tuvo que haber vendido algún bien para pagar alguna deuda. Entonces, obviamente que ese bien no se le va a devolver, pero sí los que todavía continúan en poder del fisco. Lo mismo que si había algún dinero que se depositó en alguna cuenta, los frutos, eso se le devuelve al pretenso heredero que logró a través de este juicio de petición de herencia, se le devuelven los bienes. Ese es el efecto principal, el artículo 771 del Código de Procedimiento. El efecto de la declaración de herencia frente al efecto que produce la reputación de herencia vacante. Dijimos que la reputación de herencia vacante no causa estado. ¿Por qué no causa estado? Porque justamente el heredero se presenta, pretenso heredero, a solicitar, se lo tenga como legítimo, acredita su vínculo y ya puede ser declarado como heredero. Ahora, si existió la declaración de herencia vacante, ya el heredero tendrá que promover un juicio ordinario, como mencionábamos recién. Yo les traje, a ver si los podemos ver, voy a compartir pantalla para que vean que no tiene en cuanto a su estructura mucha diferencia el auto de reputación de herencia con, por ejemplo, una declaratoria de herederos que ya habíamos visto. A ver, vamos a compartir pantalla. Autorreputación acá. Bueno, avísenme por favor si lo pueden ver bien, que estoy compartiendo la pantalla. Sí, se ve bien. Bueno, en este caso borré algunos datos, pero este es un auto de reputación. Bueno, perdón que se deje de compartir, perdón. Ahí vamos de vuelta, ahora sí. Borré algunos datos, pero este es un auto de reputación de herencia, que es real, es el juzgado civil y comercial número 10. Obviamente le borré algunos datos, van a ver que aquí se hace, como hacíamos con la declaratoria, como lo mismo que vimos en la declaratoria de heredero, se hace un reconto de todas las actuaciones que se hicieron en el expediente, certificado de defunción, se acredita el fallecimiento del causante, que en este caso que era estado casado, que falleció en la ciudad de Buenos Aires, que con la constancia se acredita el cumplimiento de la ley, esto es el informe de juicios universales, que habíamos visto que con la apertura de la sucesión se libraba el informe de juicios universales para ver si existía alguna sucesión u otro juicio universal respecto al causante. Paréntesis, recuerden que ya hubo un auto de apertura de la sucesión. En este caso, la aperturó un acreedor del causante, acreditó su legítimo interés en que se aperture su sucesión, porque él quería cobrar su crédito. Entonces se dictó un auto de apertura de la sucesión, se ordenó publicar edictos, se libró oficio al registro de juicios universales, se libró oficio al registro de testamento, se cumplieron todos los pasos que vimos para la sucesión al intestato y para la testamentaria. No se presentó nadie, no se presentó ninguno de los herederos que podía llegar a tener esta persona. Y entonces, y en consecuencia, bueno, acá dicen que con los ejemplares de los diarios se acredita haber cumplido con la publicación, se resuelve reputar la presente sucesión como vacante. Simple, es simplemente eso, un auto declarativo que reputa la sucesión como vacante. Al mismo tiempo que, se ordena modificar la carátula del expediente, había sido iniciada como sucesión ab intestato, pero ahora ya es sucesión vacante, de conformidad con lo dispuesto por el 770 del Código Procesal Civil y Comercial, se procede a nombrar curador definitivo de los bienes, en el fiscal de Estado. Lo que habíamos dicho, que con la apertura de la sucesión, en este caso no, porque arrancó como una sucesión ab intestato, pero si hubiese arrancado como una sucesión, como una denuncia de herencia vacante, se hubiese designado de forma provisoria como curador al fiscal de Estado, y a partir de este auto de reputación de herencia vacante se lo designa como curador definitivo. A partir de este momento, a partir de que acepte el cargo como curador definitivo el fiscal de Estado, lo que va a hacer es inventariar los bienes del causante,
realizar el avalúo de estos bienes, eventualmente pagar las deudas, cobrar los créditos y, en definitiva, lograr lo que se conoce como la declaración de herencia vacante, el auto que, en forma definitiva, adjudica los bienes a favor del Estado. ¿Bien? Esas son las dos etapas importantes: reputación de herencia vacante, es esto que acabamos de ver, declaración de herencia vacante, que es la definitiva que adjudica en forma definitiva los bienes al Estado. Ahora les voy a mostrar un auto en la misma sucesión, en esta que estábamos hablando recién. Declaratoria acá. ¿Qué sucedió una vez? Es exactamente la misma sucesión. Ahí les comparto la pantalla. Declaratoria acá, ahí lo pueden ver. Es en la misma sucesión, posteriormente, esto es real, yo no lo inventé, esto es real. En la misma sucesión, posteriormente al auto de reputación de herencia vacante, se presentaron herederos del causante y acreditaron su vínculo, con lo cual se los tuvo por herederos. Lo que hizo el juez es dictar esta resolución, en la cual dice que, bueno, lo mismo, los mismos antecedentes, con el acta de defunción, obrante, se acredita este fallecimiento del causante en la ciudad de Buenos Aires. Se acreditó que había, con el acta de matrimonio, que estaba casado, y con las actas de nacimiento, que tenía dos hijas. Bueno, la publicación de edicto ya se había efectuado, lo mismo refiere que informe de registro universal, de juicio universal, el testamento. Se resuelve declarar que por el fallecimiento de esta persona le suceden, en el carácter de único universal de heredero, sus hijas y su cónyuge supérstite. Entonces, ¿qué sucedió acá? Primero, se inició la sucesión, se publicaron edictos. No se presentó ningún heredero, se dictó el auto de reputación de herencia vacante. Luego de dictado ese auto, se presentaron los herederos. Como ese auto no causa estado, simplemente se presentaron en el expediente, acreditaron su vínculo, el juez dictó lo que sería una declaratoria de herederos y transformó lo que hasta ese momento venía siendo una sucesión de herencia vacante en una sucesión ab intestato. ¿Bien? ¿Se entendió? Si esto hubiese sucedido luego del auto de declaración de vacancia, los herederos tendrían que haber promovido un juicio de petición de herencia contra el Estado. Y recién, una vez obtenida sentencia en ese juicio, se podrían haber presentado en la sucesión y, bueno, solicitar se los incluya como herederos. ¿Bien? Ese es el principal efecto entre el auto de reputación y el auto de declaración de herencia. Tengo una consulta. Entonces, sí. Sería que dentro de primero el auto de reputación y después, antes que se dé la declaratoria de declaración de herencia vacante. Declaración de herencia vacante, tiene que hacerse la reclamación para que no haya otro juicio posterior. Así claro, es. Los herederos, los pretensos herederos, quien crea que aparecen los herederos después, me refiero. Lo puede acreditar desde que se inicia la sucesión hasta que termina. La diferencia es que si lo, o sea, hasta cuando quiera. La diferencia es que si el heredero se presenta luego de el auto de declaración, estamos al final de todo, luego del auto de declaración de herencia vacante, no se va a poder presentar simplemente en el proceso sucesorio y acreditar su vínculo, sino que va a tener que promover un juicio por separado, que es el de petición de herencia. La primera tiene que ser incorporado en el sucesorio, ser reconocido como heredero y después iniciar un juicio de conocimiento, o sea que va a pasar, por lo tanto, mucho pago. Totalmente. Si lo hace antes de esa declaración de herencia vacante, se evita todo eso, se presenta en el proceso sucesorio, acredita su legitimación como heredero y el juez le va a dictar una resolución como esta que vimos recién, en donde estamos viendo, en donde se lo declara heredero, básicamente. Perdón, ese es el... Gracias. De nada.
Perdón, pero... Perdón, chico, pero me quedé sin voz. Ya seguimos, perdón. No pasa nada, dale, tranquilo. Está por morir el doctor Gallego, muchacho. Así que disfrútenlo. ¿Está mejor ahora? Mejor, mejor, gracias. No tengo testamento, así que... Oh, gracias. Bueno, ese es el principal efecto de la declaración de herencia vacante y la reputación de herencia vacante. En cuanto a la intervención del curador, que es otro de los puntos que trata acá el programa, dijimos que va a intervenir el curador, se designa curador, interviene en forma provisoria, se lo designa como provisorio, hasta la reputación de herencia vacante. Después de la reputación, ya es curador definitivo, y bueno, tiene esta tarea de realizar el inventario y el avalúo. En cuanto al trámite de inventario y avalúo, que lo figura en el programa como trámite común, que es el siguiente punto, sería el inventario, bueno, es la tarea o la diligencia en virtud de la cual se realiza la determinación de los bienes del causante. ¿Quién la realiza? Un escribano, que lo designa el juez y realiza la tarea, la diligencia, en presencia de dos testigos. Y bueno, va determinando, va dejando constancia en un acta de cuáles son los bienes que dejó el causante. Obviamente que cumple una función primordial en base a, en cuanto a los bienes que no son registrables. Los bienes registrables es un poco más fácil determinarlos, se pide informe a los registros que correspondan y así se acredita. En cuanto al avalúo, también es... Se lo realiza el escribano y bueno, pues lo designa el juez y en la misma, puede hacer el avalúo de los bienes en el mismo acto de la determinación de los bienes o en forma posterior porque tal vez requiere alguna tasación, se designa un perito tasador y se realiza no solamente la cuantía de los bienes sino la calidad de cada uno de ellos. Y finalmente, como trámite común, tenemos la partición. El trámite de partición, que es el último trámite de las sucesiones habeas testatus y las sucesiones testamentarias. Es el trámite a partir del cual cesa el estado de comunidad de los bienes, ese estado de indivisión que se produce de los bienes a partir de la muerte del causante, se produce el estado de indivisión forzosa de los bienes. Entonces los herederos no son titulares, propietarios de una parte específica determinada de los bienes, sino que son titulares de alícuotas indivisas. Llegado al final de la sucesión, una vez que tramitamos el auto de apertura, se publicaron los edictos, se dictó declaratoria de heredero o aprobación de testamento, si es una testamentaria, transitamos todas esas etapas, llegamos a la etapa final, en donde se va a realizar la partición. ¿Cómo se realiza la partición? Los herederos denuncian la existencia de los bienes, si están todos de acuerdo. ¿Se acuerdan que al principio dijimos, en la clase anterior o en la anterior, que la denuncia de los bienes, si estaban todos los herederos de acuerdo, se hacía a través de una declaración jurada de denuncia de bienes? Si no están de acuerdo, existe alguna discrepancia, se va a designar un escribano para que realice el inventario de los bienes y determine cuáles son los bienes. Lo mismo en cuanto al valor de los bienes. Si están los herederos de acuerdo,
con la declaración jurada, eso basta, si no, se va a tener que hacer el avalúo de los bienes y determinar cuál es el valor de cada uno de ellos. Entonces, una vez determinados cuáles son los bienes y cuál es el valor de ellos, se procede a la partición. Esta partición, que pone fin a este estado de indivisión, puede ser privada o puede ser judicial. La privada se produce cuando están todos los herederos de acuerdo y puede ser realizada tanto por escritura, en una escribanía, o por un escrito que se acompañe al expediente. Un instrumento privado que se acompañe al expediente. Esas son las dos formas. La escritura pública también debe ser acompañada al expediente. No es que si yo lo hago por escritura, me desentiendo de la sucesión. Si yo lo hago por acto privado, en un escrito que hacemos los herederos todos de común acuerdo, lo acompaño al expediente, lo mismo tengo que hacer si es por escritura pública. También tengo que acompañar al expediente. Y la otra forma es la judicial, cuando los herederos no están de acuerdo o cuando existen menores. En esos supuestos, sí o sí, la partición debe ser judicial. ¿Y cómo se realiza? Bueno, a través de la designación de un partidor. Quien realiza la partición va a ser una persona designada por el juez, que puede ser designada de común acuerdo por los herederos, o también puede ser designada de oficio, en donde se va a designar un abogado, tiene que ser un abogado de la matrícula. Va a ser el encargado de, bueno, realizar la partición, que puede ser que a los herederos le toque, si en la medida de lo posible, bienes de similares valores, o se tienen que compensar entre ellos, o un bien le toca a dos herederos. Bueno, la forma de realizar la partición va a depender de cada caso en particular. Pero básicamente esas son las formas de realizar la partición. Si están todos de acuerdo, puede ser privada, que puede ser por acto privado, o sea, con medio de expediente, o por escritura. Y si no, se realiza en forma judicial, a través de un abogado que se designa como partidor. Y por último, nos queda tocar el tema de la administración, administrador, la administración de la herencia. La administración de la herencia son todos aquellos actos de conservación que tienden a conservar justamente el patrimonio del causante. El administrador que en definitiva sea designado, solo, pura y exclusivamente, puede realizar actos de administración, de conservación. Algún acto sumamente urgente que implique disponer de algo de dinero, pero va a ser sumamente excepcional y en forma automática lo tiene que denunciar en el expediente. Para todo lo demás, el administrador va a necesitar una autorización judicial. Y el administrador puede ser provisorio o definitivo. El administrador provisorio es aquel que se designa desde que se abre la sucesión hasta que se dicta la declaratoria de herederos. Puede ser designado por el común acuerdo o unanimidad de los herederos. En una audiencia, generalmente lo que se hace, el código habla de audiencia, generalmente lo que se hace es, por escrito, los herederos denuncian que están de acuerdo, que en forma unánime se designe a tal o cual persona. Generalmente se designa al cónyuge supérstite o a cualquier otro heredero que demuestre algún tipo de solvencia en el tema de la administración. En tanto, la administración definitiva ya es la que se realiza luego de dictada la declaratoria de herederos, y bueno, para esta designación, si no están los herederos de acuerdo, lo que se estila es designar también al cónyuge supérstite. Caso contrario, si no están todos los herederos de acuerdo, o el cónyuge supérstite no acepta, porque no tiene la obligación de ser administradora o administrador, bueno, en ese caso se designa un tercero. El ejemplo que podemos citar, ustedes lo deben tener presente, es el caso de la sucesión de Maradona. El esposo de la ex mujer de Maradona, de Ojeda, no recuerdo el nombre, que es abogado, él fue designado como administrador en la sucesión. Y seguramente sea quien realice la partición posteriormente. Es muy probable. Si tanto los herederos de acuerdo, una vez que termine todo el trámite de sucesión, él va a ser en definitiva el que establezca con la aprobación de los herederos, obvio está, cómo van a ser adjudicados en definitiva los bienes que dejó el causante, en este caso Maradona. Pero para que tengan un ejemplo de un administrador que se designa, que es un tercero, porque generalmente lo que pasa es que se abre la sucesión y se necesita hacer algún trámite. Entonces se designa
alguno de los herederos, el cónyuge superstite, la cónyuge, o alguno de los hijos del causante, lo que sea, para realizar el trámite, pero son cosas muy específicas. Realizar una presentación en una dependencia pública, en un banco, entonces se lo designa como administrador, ese solo efecto. Pero en otros supuestos, en el caso en que los herederos quieren una determinada transparencia, que si bien están de acuerdo en nombrar a una persona, no quieren que sea otro de los herederos, sino que quieren que sea un tercero, más profesionalizado, más tercerizado. Bueno, este es el ejemplo, el caso de Maradona, que se nombró a la pareja de la exmujer de él. Baudry, creo que es el apellido, el doctor Baudry. Así que bueno, creo que ahí más o menos estamos terminando, no nos quedó nada. Tocamos inventario, el avalúo, la administración. No, está todo, Mariano. Que eran los dos únicos, los dos puntos que nos faltaban, violencia vacante, trámites comunes. Bien. ¿Alguna duda les quedó de esto? Fui medio rápido. Te hago una consulta, tal vez no sé si escuché, si lo dijiste en algún momento. De todos los gastos, ¿esto lo pagan las partes? ¿Se todos los gastos del proceso? ¿Los pagan todas las partes al finalizar? O tal vez vos lo dijiste, yo no lo escuché, por eso vuelvo a repreguntar. ¿Quiénes pagan los gastos del proceso en sí? No lo hablamos. Tenés gasto de proceso, podemos hablar de diferentes tipos de gastos. ¿Vos te referís a estos de el administrador, el inventario, o a los gastos de publicación de edicto? O... Claro, sí, me refería a todo en general, porque estos, bueno, seguramente el liquidador y esos seguramente cobrarán de algún lado también. Exacto. Claro. El administrador o el que tenga la tutela de los bienes. Totalmente. Sí, tal cual. Y el gasto del proceso desde que se inició hasta que aparecieron las partes, ¿viste? Cuando se declaró, se reputó y todo eso, después cuando se entraron, o sea, creo que todos esos gastos procesales, quería saber. Está perfecto. No lo dijimos, es importante. Si estamos hablando de una sucesión ab intestato o una sucesión testamentaria, va a haber alguien con un interés legítimo, que va a ser el heredero, sea el heredero legítimo o sea el heredero testamentario, que va a solventar esos gastos, publicación de edicto, que no son muchos, son gastos mínimos, publicación de edicto, informe de escrito de testamento, no son muchos gastos, pero va a haber una persona interesada en que el proceso se mueva, digamos, y que en definitiva va a ser la beneficiada cuando el día de mañana todo o parte de esos bienes le queden en su poder. Entonces esa es la persona que va a solventar esos gastos. Si estamos hablando de una sucesión, una herencia vacante, seguramente también hay un interesado, un acreedor, por ejemplo, que quiere que se inicie la sucesión, la reputa como, la denuncia en realidad como herencia vacante. Esa persona que realiza esos gastos puede luego repetirlos al final de la sucesión, puede repetir esos gastos cuando se liquide el activo de la sucesión. Hasta que no se liquide el activo en la herencia vacante, no va a haber de dónde tomar esos gastos, los va a poder reclamar. En el caso de un administrador, el administrador, sea tercero, sea quien sea, quien administra la sucesión, tiene derecho a percibir honorarios, no solamente los gastos, porque seguramente va a tener gastos para administrar los bienes. Obviamente esos gastos los pagan por partes comunes, dependiendo de la participación que cada heredero tenga dentro de la sucesión. Son gastos comunes a la herencia, lo pagan entre todos. Si no se lo solventan en el momento, al final de la sucesión, cuando se liquide el activo, se adjudique, no se van a adjudicar a cada uno de los herederos los activos hasta que no solventen esos gastos que quedan pendientes del administrador. Pero asimismo, también el administrador tiene derecho a cobrar honorarios, porque está ejerciendo tarea de administración. Puede solicitar percibir honorarios, los puede percibir siempre y cuando rinda cuentas definitiva al final, cuando el administrador es designado, acepta el cargo, esto no lo dijimos tampoco, cada 3 meses tiene que rendir cuenta, salvo que los herederos le digan, establezcan de común acuerdo que lo hace por otro tiempo diferente, pero en forma trimestral tiene que rendir cuentas. Y al final, cuando termina la administración, tiene que rendir la cuenta final. Hasta que no rinde esa cuenta final, no tiene derecho a percibir honorario. Sí podrá percibir los gastos que tiene que realizar,
Pero sí también puede percibir un honorario si administra por más de 6 meses. Si administra por más de 6 meses, al mes séptimo, supongamos, podrá pedir que se le fije un honorario en forma provisoria a cuenta de los que se le fijen al final de la administración. Pero siempre van a ser solventados por la masa hereditaria, por los herederos, si es que lo desean, si es que pueden, y si no, al final, cuando los bienes van a ser distribuidos, ya sea que se vendan a tercero o ya sea que se distribuyan entre los herederos. ¿Bien? Perfecto, gracias. ¿Alguna duda, chicos? Te hago una más. Después de adjudicados los bienes y los testimonios y la inscripción registral, ¿los acreedores pueden seguir, que no se presentaron en su momento, pueden seguir persiguiendo al bien? Que no se presentaron en el momento de que el causante y las publicaciones de edicto y todo lo demás para que se presentaron los acreedores. ¿Hay un plazo ya para que caduque para la acción de los acreedores o la pueden seguir persiguiendo? No, los acreedores obviamente perdieron. Una vez que pasó en cabeza de un tercero, ya sea del fisco o sea de los herederos en sí, si no hicieron valer los derechos en tiempo oportuno, ya les caducó todo el derecho a hacer valer sus acreencias. Ok, perfecto. Si los herederos pueden reclamar la petición de herencia contra, por ejemplo, contra el Estado o contra otros herederos en el caso que se presenten en forma tardía, pero no los acreedores, sino van a estar indefinidamente con derecho a continuar el reclamo de su crédito sin edicencia, sin tiempo. Ok, bárbaro. Y una duda que también me surgió el otro día, si el heredero, el causante tiene muchas deudas con el Estado, contra el Estado, ¿igual se pasa la herencia y después la tiene que pagar el que hereda del bien? O, por ejemplo, yo tengo mi casa que ya debo más impuestos al Estado que el valor de la casa misma. Cuando eso viene al heredero, ¿es el heredero quien se hace caso? ¿Pasa directamente o el Estado interviene ahí, cobra primero el Estado y después le pasa a un resto? Es una duda personal igual. Es como que me quedo en el aire. ¿Deuda de impuestos, decís vos, por ejemplo? Claro, o deuda de impuestos, o de inmobiliario. No vas a poder transferirla ni nada, porque si no tenés los impuestos al bien, no te la vas a poder transferir. No te lo transfieren. Claro. En realidad, pero primero, el Estado no interviene en ese caso. Directamente pasa el bien a la otra persona como herencia, y después a esa persona, el sucesor, se lo tiene que hacer cargo. Quiero decir, el heredero se hará cargo de los bienes. En realidad vos, como heredero puedes aceptar o renunciar a la herencia. No estás obligado, porque la herencia implica activo, pero también el pasivo, que tal vez lo sabés o tal vez no. Cuando aceptás la herencia, que te presentás para acreditar el vínculo, que promovés el juicio sucesorio, estás aceptando la herencia, estás aceptando todo, activo y pasivo. Supongamos que aceptaste la herencia, iniciaste el juicio sucesorio para obtener esa casa, suponete, en ese caso vos vas a transitar toda la herencia, todo el trámite sucesorio, pero el momento que quieras inscribir a tu nombre ese bien, por ejemplo la casa, el Estado te va a decir, está bien, muy bien, yo se lo inscribo, pero previamente págueme toda esta deuda. Si no, no se lo inscribo a su nombre. Ahí va a cobrar el Estado. Ok, perfecto. Sí. Eso era lo que tenía esa duda. Por ejemplo, si tengo un bien mueble como un auto y tiene más problemas que los Pérez García, después digo, no, mejor prefiero no presentarme porque después me va a generar más tiempo, más dinero, más pérdida, y al fin y al cabo no me voy a quedar con el bien. Claro, o sea, puedo tomarlo, puedo recibirlo, no la herencia, entonces, claro. O sea, no estoy obligado a presentarme en ese caso. Totalmente. Ah, vale. Lo que pasa es que muchas veces vos no lo vas a saber. No lo vas a saber hasta el día que vas con el oficio y testimonio de inscripción que obtuviste en la sucesión y vas al registro de la propiedad inmueble a que te inscriban en la casa a tu nombre como heredero. Y el registro de la propiedad inmueble te va a decir, muy bien, esto está bien, el oficio, el juez ordenó la inscripción, se hizo la partición, todo perfecto. Ahora, usted, para que yo inscriba esto, necesita libre deuda de, por ejemplo, impuesto inmobiliario, y ahí, si tenías deuda de impuesto inmobiliario, lo vas a tener que pagar, si no, no se te va a inscribir a tu nombre. Es el mecanismo que tiene el Estado para asegurarse el cobro. Lo mismo que si sos heredero, o lo mismo que si transfería a nombre de un tercero, por ejemplo, elegís no quedarte con la casa y vendérsela a un tercero. Lo denunciás dentro de la sucesión, sale la orden de inscripción a nombre de un tercero como comprador, ese tercero va a querer inscribir la casa a su nombre y el Estado le va a decir lo mismo. Espera un momentito porque
esta persona tiene deuda. Y yo no se inscribo hasta que usted no me abone un plan de pago, no sé, la forma que sea, pero tiene que quebrar la deuda. Perfecto, Baro, gracias. Bueno, chicos, nos vemos el sábado, si Dios quiere. Nos vemos el sábado. Bárbaro, hasta el sábado, primera hora. Bueno, muchas gracias. Y bueno, lo mejor para ustedes, ¿eh? Gracias, buena semana. Gracias, hasta luego. Suerte. Hasta luego. Chao, chao. Sí, dejar el teléfono.